Amnistía Internacional denunció este viernes que la policía de Tailandia usó químicos irritantes en los cañones de agua para dispersar las manifestaciones lideradas por estudiantes que reclaman reformas democráticas. En un informe, la ONG analiza y documenta el uso de la fuerza excesiva utilizada por las fuerzas de seguridad contra las masivas protestas pacíficas que comenzaron el año pasado. A través de entrevistas con decenas de testigos y víctimas, informes y análisis de videos verificados, denuncia las imprudentes y violentas tácticas de la policía para dispersar a la muchedumbre al verter químicos irritantes, disparar balas de goma a quemarropa o propinar palizas. Debido a la pandemia de la COVID-19, las manifestaciones han permanecido suspendidas durante varios meses, pero los organizadores buscan reactivar las protestas y han programado una concentración este viernes en Bangkok. Amnistía Internacional reclama a la policía que proteja los derechos de los manifestantes y use medios no violentos, como la negociación y el diálogo, para evitar mayores incidentes, además de retirar inmediatamente todos los cargos presentados contra los activistas. Al menos 679 personas, incluidos 43 menores, han sido acusados de delitos relacionados con la participación y la opinión pública desde el inicio de las protestas. Además, al menos 101 personas han sido acusadas por la polémica Ley de Lesa Majestad, que ha sido criticada por ser excesivamente punitiva por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.